2021 presentan operativo que se desplegará durante las vacaciones de verano. Además, analizan el monto de la recompensa para dar con la captura de El Frank y arranca la Secretaría de Movilidad y Transportes el proyecto Mi Taxi en beneficio del medio ambiente. Además, reinstalan los módulos para pruebas COVID en Cuernavaca, estarán hasta el viernes. Todo esto y más aquí en Diario de Morelos Informa. Quédate con nosotros. Diario de Morelos Informa, con Rubí Montañez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Rubí Montañez y el día de hoy te acompaño con la información más importante acontecida aquí en el estado de Morelos. No sin antes invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí encontrarás con más detalle toda la información que aquí vamos a platicar. Además, te comento que puedes enviarnos mensajes a través de WhatsApp al 777-78-88082. Ahí puedes compartir con nosotros imágenes o videos de las denuncias y comentarios que tú tengas y quieras hacernos para que nosotros les estemos dando seguimiento. O bien aquí abajo en los comentarios también puedes dejarnos lo que tengas que decirnos, si tienes alguna duda, alguna pregunta. Si tenemos la respuesta, por supuesto que te la estaremos dando. Y vamos a iniciar con la información acontecida el día de hoy, y es que reinstalan los módulos de pruebas COVID en Cuernavaca, estarán hasta el viernes. Son los módulos de atención integral para la aplicación de pruebas antigénicas en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. La subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud Morelos, Cecilia Guzmán, informó que como parte del fortalecimiento estratégico sanitario para la mitigación de contagios de COVID-19, se reinstalarán los módulos de atención integral para la aplicación de pruebas antigénicas en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. En Cuautla, a partir de hoy se instalará el módulo en el balneario Ejidal Las Tazas, mientras que en Jojutla, a partir de mañana podrán asistir al módulo en el Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román, y en Cuernavaca estará funcionando el viernes 9 de julio en el Parque de Béisbol ubicado en la colonia Carolina. Los tres módulos de atención integral estarán en un horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes hasta el 16 de julio. Cabe señalar que de manera simultánea, brigadas de servicios de salud Morelos tomarán pruebas de antígeno en el Centro de Salud de Tlaltenango en Cuernavaca, de lunes a viernes de 8:30 a 10 horas. En el Centro de Salud de Villa de las Flores, en Temisco, y en el Centro de Salud de Tepoztlán pueden acudir de 8:30 a 11 horas martes y jueves. En el Centro de Salud de Jojutla, los días martes y jueves de 8:30 a 10:30 horas. Y en el Centro de Salud Peña Flores, en Cuautla, lunes y miércoles de 10 a 13 horas. Y el convoy Unidos por Morelos ante el COVID-19 incrementó los recorridos a lo largo y ancho de la entidad para exhortar a la población a que continúe atendiendo las recomendaciones. El convoy Unidos por Morelos ante el COVID-19 incrementó los recorridos a lo largo y ancho de la entidad para exhortar a la población que continúe atendiendo las recomendaciones ante la emergencia sanitaria y que porte el escudo de la salud completo. Las autoridades acudieron a los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Hueyapan, Huitzilac, Jojutla, Temisco, Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Xochitepec y Yautepec, donde hicieron presencia en plazas comerciales y tiendas departamentales. De igual forma, visitaron restaurantes, balnearios, locales comerciales y llevaron a cabo labores de perifoneo en las principales calles y avenidas de las localidades antes mencionadas. Entre los componentes del escudo de la salud, destaca el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol gel al 70%, mantener una sana distancia de mínimo 1.5 metros entre una persona y otra y el estornudo de etiqueta. Y pasando a otros temas, el día de hoy presentó José Antonio Ortiz Guarneros, el titular de la SES, el estado de la fuerza en que se desplegará durante las vacaciones de verano. Brindar seguridad a la ciudadanía del estado de Morelos, así como a los visitantes que acudan en estas vacaciones de verano a los principales centros turísticos que se encuentran en toda la entidad. Para lograr lo anterior, trabajaremos de manera coordinada con los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y así vigilar y garantizar unas vacaciones seguras. La Comisión Estatal de Seguridad Pública participará con 569 unidades entre camionetas, motocicletas y ambulancias. Asimismo, se contará con toda la policía del mando coordinado, 3.503 policías divididos en dos turnos. El personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, apoyados del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, atenderán las emergencias que se soliciten a través de los números 911, las 24 horas del día, así como de la plataforma Segurichat y del número de denuncia anónima 089. El estado de fuerza de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos se desplegará en toda la entidad con policías pie-tierra, unidades operativas y de rescate. Con el apoyo de las cámaras de videovigilancia garantizaremos la tranquilidad de la entidad. Y arranca la Secretaría de Movilidad y Transporte el proyecto Mi Taxi en beneficio del medio ambiente. En este proyecto pondrán en circulación unidades que utilizan gas LP como combustible. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, encabezó el banderazo de salida a unidades de transporte sin itinerario fijo que utilizan gas LP como combustible y que forman parte del proyecto Mi Taxi. Durante el evento, indicó que estas acciones implementadas por los concesionarios del transporte y empresarios son esenciales y suman al esfuerzo que de manera permanente realiza el gobierno de Morelos para mejorar el parque vehicular del servicio de transporte público en beneficio de la población morelense. Mercado Salgado enfatizó que es instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que la Secretaría de Movilidad y Transporte brinde de manera oportuna atención a todas las agrupaciones y transportistas que busquen mejorar y garantizar la movilidad de la ciudadanía. El proyecto Mi Taxi, a través de la introducción de vehículos a gas, busca integrar un transporte público no contaminante que favorezca al medio ambiente. Y hoy 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao. ¿Usted sabía que el cacao es un fruto prehispánico que en la antigüedad era utilizado como moneda de cambio y que además contiene nutrientes y antioxidantes que ayudan a mejorar la memoria y previenen enfermedades cardiovasculares? México ocupa el 13º lugar en producción a nivel mundial con 28,000 toneladas y el estado de Tabasco es de los principales productores de cacao. Diario de Morelos realizó una entrevista con una emprendedora morelense, es Claudia Cruz, quien nos cuenta cómo es que obtiene el cacao puro para producir su chocolate, así como el panorama del cacao en México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Cruz y este 7 de julio les quiero platicar acerca del Día Mundial del Cacao, que como cada 7 de julio de cada año se celebra. Y es una distinción otorgada por la Organización Internacional de Productores de Cacao y Maestros Chocolateros Franceses. Es una vaina larga que se encuentra en árboles muy largos, normalmente en selvas, bueno, generalmente en selvas tropicales. El proceso es un poco lento, es muy cuidadoso, tiene que ser muy cuidadoso. Hoy en día es importante mencionar que hay un uso irracional del suelo para uso agrícola. Manejamos cacao únicamente mexicano, precisamente para apoyar a los productores mexicanos. Y esto es solo un pequeño extracto de la entrevista. Si usted quiere ver completa toda la entrevista, puede consultarla en las redes sociales de Diario de Morelos y en la página web www.diariodemorelos.com. Y bueno, ahí usted podrá ver con detalle la entrevista sobre el Día del Cacao. Y pasando a otros temas, concretan mejoras para 4 municipios de Morelos. Las autoridades y la Sedatu anuncian la ejecución de obras por casi 500 millones de pesos en los municipios de Jojutla, Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla. Se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, y Edgar Buenrostro Salazar, director de Gestión de Proyectos Prioritarios de la Sedatu, para concretar los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano que se realizarán en este ejercicio 2021 por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los municipios de Jojutla, Cuernavaca, Jutepec y Cuautla, con un presupuesto por más de 440 millones de pesos. Expusieron a los presidentes municipales los proyectos de mejoramiento que se concertaron, como la renovación del Centro Histórico y Mercado Municipal de Cuautla. Pablo Ojeda aseguró que con estas obras se busca recuperar y dignificar espacios públicos para el rescate de la imagen urbana, que coadyuvará a la construcción del tejido social, así como la prevención de la violencia. Por su parte, Sedatu reafirmó la disposición de seguir trabajando en conjunto con el gobierno del estado y dar acompañamiento a los municipios para hacer de Morelos un estado más competitivo y productivo. Y continuando con la información, toman protesta a Cecilia Rodríguez como vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Si usted se pregunta quién es Cecilia Rodríguez, bueno, ella es precisamente la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, y hoy es distinguida con este nombramiento. En la ceremonia, la secretaria de Economía del Gobierno Federal, Tatiana Claudia Carrillo, destacó la importancia del trabajo coordinado con las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones propuestas por la Presidencia de la República en materia económica. Jaime Guerra Pérez, presidente de la AMSDE, dio a conocer el nuevo Consejo Directivo integrado por Ana Cecilia Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, como vicepresidenta, Carlos García, de Tamaulipas, como secretario, de Quintana Roo, Rosa Lozano, en la tesorería. Guerra Pérez refrendó su compromiso para dar continuidad a la agenda de trabajo de la asociación, para la cual se centrará en cuatro ejes estratégicos: competitividad, entorno global, entorno nacional y formación de socios AMSDE. Cecilia Rodríguez destacó la importante labor que realizó Gustavo Puente en la pasada presidencia por la implementación de gestiones que benefician a todos los estados, además de los cimientos de muchas otras iniciativas que vale la pena darles continuidad y seguimiento. Y ahora es tiempo de ir a la zona oriente con mi compañera Carla Bautista, que nos cuenta que se llevó a cabo la reinauguración del reloj francés del año 1903 del ex convento de San Mateo Apóstol en el municipio de Atlatlaucán. En la zona oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el corte de Cuautla con información más importante de la región oriente. El presidente municipal Jesús Corona Damián asistió a la reunión de trabajo e intervención del Programa de Mejoramiento Urbano Morelos Fase 1 que desarrollará en el presente ejercicio fiscal la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el municipio de Cuautla. En la mesa de trabajo se abordaron los acuerdos para la intervención del Programa de Mejoramiento Urbano 2021 y en ella el alcalde cuautlense recibió por parte del personal de la Sedatu el convenio marco para formalizar los dos proyectos de la Agenda de Mejoramiento Urbano, que son la renovación del Centro Histórico y la construcción del Mercado Municipal Hermenegildo Galeana. Realizó el presidente municipal de Yecapixtla, Francisco Sánchez Zavala, un recorrido de supervisión de obras en las comunidades de Achichipico y Tezontetelco. En la comunidad de Achichipico recorrió la calle Vicente Guerrero, así como la ampliación del camino rural La Joya, mismo que comunica con la avenida México. La calle El Llanito y la techumbre de la ayudantía municipal de Tezontetelco también formaron parte de este recorrido, donde los vecinos agradecieron por seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos. Y se llevó a cabo la reinauguración del reloj francés del año 1903 del exconvento de San Mateo Apóstol en el municipio de Atlatlaucán, mismo que sufrió afectaciones con el sismo de 2017. El costo de la restauración fue de 112.500 pesos. Hasta aquí la información del corte de Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. En la zona oriente. Y continuando con la información, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, aseguró que están por definir los lineamientos para emitir el monto de la recompensa para dar con la captura de El Frank. Esta situación y poder efectivamente recibir información que nos lleve a la localización y captura de este peligroso criminal. Aproximadamente nos pudiera adelantar un poco del monto. Lo está trabajando la Fiscalía porque depende de su presupuesto, el monto de la recompensa, pero estamos trabajando para que sea un monto que pudiera incentivar la denuncia. ¿Se publicará mañana en el diario oficial? Estamos esperando que nos mande hoy la Fiscalía los lineamientos para que sea publicado. Si me lo mandan el día de hoy temprano, se publicará el día de hoy, si es mañana, pero queremos que sea lo antes posible porque sí es muy importante empezar a difundir esto. ¿Esta recompensa será para todos aquellos que aporten la información efectiva para su localización? ¿Se guardará toda la secrecía? Absolutamente, quien haga la denuncia o proporcione la información será en estricto secrecía y secreto, no correrá absolutamente. ¿Será ya una secrecía? Para que se llame. ¿Cuántos integrantes solamente por el IDE van a pedir? En este momento vamos a empezar por el XL, Frank, y después seguiremos avanzando en otras medidas similares para otros casos también emblemáticos. ¿Será entonces ya una estrategia de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, trabajar bajo recompensas para la captura de los objetivos que hacen falta? Es la primera vez que se va a hacer en Morelos, por lo menos de forma legal. La Fiscalía Anticorrupción había sacado también algún tema similar, pero no estaba bien estructurado ni bien sustentado legalmente. Entonces, como va a ser la primera vez que se utiliza esta figura en Morelos, lo queremos hacer perfectamente conforme de derecho, más para que no nos genere legalmente problemas después para que... Y las lluvias de las últimas horas provocaron la caída de una barda en la esquina de Boulevard Juárez y Motolinía en el centro de Cuernavaca. No hay lesionados, solo daños materiales. Luis Noé Bretón Pérez, encargado de despacho de la Subsecretaría de Protección Civil en Cuernavaca, reportó la caída de 2 árboles y una barda por la lluvia de anoche e insiste en llamar a la población a evitar arrojar basura en las calles y barrancas. Y continuando con la información, es tiempo de ir a ver qué está pasando en México y en el mundo con mi compañera Dani Ocampo, que hoy nos cuenta que pese al COVID y el sargazo, Cancún recibe más de 2 millones de turistas en junio. Por México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya ombligo de semana. Mi nombre es Daniela Ocampo y aquí te presento lo que está pasando en México y el resto del mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de una empresa estatal que venderá cilindros de 20 y 30 kilos de gas a las familias del país. Destacó que no afectará a las empresas de gas ya existentes, pues esto fomentará la competencia, ya que agregó que esta es inexistente. Entre el hielo y el agua falleció una persona dentro de un auto tipo Honda que quedó atrapado bajo el puente de Periférico Norte y las avenidas Mario Colín y de los Maestros, informaron autoridades de Tlalnepantla en el Estado de México. La tormenta de granizo dejó bloques de hielo de 80 centímetros en esta zona que dejaron autos atrapados bajo el puente de Periférico Norte ubicado junto a Plaza Centura en la colonia San Andrés Atenco. Considerado el centro de playa favorito de los turistas nacionales e internacionales, Cancún recibió a más de 2 millones de viajeros el mes pasado, a pesar del repunte de casos de COVID-19, el mayor volumen de sargazo y la degradación aérea. La llegada de turistas a Cancún sigue creciendo a pesar de que desde la semana pasada, las autoridades de salud de Quintana Roo reportan en promedio 200 contagios de COVID-19 y 7 defunciones diariamente. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada en su residencia de Puerto Príncipe tras un ataque de varias personas armadas que entraron al inmueble. En el atentado también resultó herida su esposa y se encuentra hospitalizada. La noticia fue dada a conocer por el primer ministro del país, Claude Joseph. Anunció que el ataque fue perpetrado por un grupo de personas no identificadas que hablaban en español e inglés. El presidente ha muerto a causa de las heridas por los disparos. Su esposa se encuentra estable, pero bajo cuidados en un hospital de la capital. Gracias por quedarte en esta jornada informativa. Mi nombre es Daniela Ocampo y que tengas una excelente tarde. Por México y el mundo. Gracias, Dani, por la información y recuerde que si usted quiere saber con más detalle todo lo que Dani nos acaba de platicar, puede verlo en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Ahí tiene la información completa y por supuesto que ahí también va a encontrar la información deportiva. Y el día de hoy Antoine Pérez nos cuenta que Alfredo Talavera es el nuevo capitán del equipo tras la salida de Bigón. Pasión Deportiva. Hola amigos de Diario de Morelos, yo soy Antoine Pérez y esta es la información deportiva del día de hoy. Pumas tiene un nuevo capitán, se trata de Alfredo Talavera, portero auriazul que llegó a la universidad para el torneo Guardianes 2020. Se pudo saber que el plantel universitario votó para decidir quién será el jugador que portará el gafete en el torneo Apertura 2021 y así se decidió que fuera el arquero mexicano luego de que Juan Pablo Bigón abandonara el equipo para irse a Tigres. Trinidad y Tobago se impuso en penaltis a la selección de Guyana Francesa y amarró su clasificación a la Copa Oro. El conjunto caribeño se instaló en el grupo A de la competencia y será el rival de México en su debut el próximo sábado. Los trinitarios empataron su duelo 1-1 ante los sudamericanos, razón por la que el duelo se extendió hasta la tanda de penales en la que ganaron 8-7. Messi le cumplió finalmente el deseo a Neymar y Argentina enfrentará a Brasil en la final de la Copa América en el próximo sábado en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. El gran protagonista de la tanda del penaltis fue el argentino Emiliano Martínez, que detuvo 3 penales a los colombianos, dándole el pase a su país a una final que ya perdió precisamente en la tanda de penaltis ante Chile en 2015 y 2016. Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen la posibilidad de dejar atrás el fantasma que no les permite terminar con la hegemonía que la canereña tiene sobre ellos en este torneo. Han sido 2 títulos continentales que los brasileños le han arrebatado a los argentinos, en la primera edición en 2004 y la segunda en 2007. Si quieres saber más sobre lo que te acabo de platicar, te recomiendo que visites nuestras redes sociales y nuestra página web. Yo soy Antoine Pérez y que tengas un excelente miércoles. Pasión deportiva. Gracias, Antoine, por la información deportiva. Estaremos pendientes de todos los detalles. Y bien, hemos llegado al término de este espacio informativo. Agradezco a todo el equipo de producción que hace posible este espacio y a usted le agradezco que elija estar informado con Diario de Morelos. Yo soy Rubí Montañez y si está comiendo, espero que disfrute sus alimentos. Le deseo una excelente tarde y, por supuesto, nos vemos mañana. Diario de Morelos informa. Con Rubí Montañez. Diario de Morelos informa. Con Rubí Montañez. Diario de Morelos.